Aprendizaje correcto en la administración de heparina de bajo peso molecular. Pasos para una correcta administración de la heparina de bajo peso molecular. La mejor zona para pincharse es el abdomen, cogiendo como referencia, como mínimo, 2-3 dedos hacia la derecha o izquierda del ombligo. Cambie diariamente el lugar de inyección, alternando derecha e izquierda. Muy importante, no se debe pinchar en una zona que esté enrojecida, cerca de un lunar o una cicatriz. Procure pincharse diariamente a la misma hora. La zona del abdomen es la habitual y preferible, si bien otras zonas alternativas para pincharse son 1. Parte lateral y posterior de los brazos. 2. Parte superior de muslos, cara lateral. Desinfecte la zona con algodón impregnado con un desinfectante. Destape la jeringa, girando y tirando suavemente. No saque el aire de la jeringa antes de la inyección. A la hora de pincharse, le recomendamos que esté tumbado boca arriba o recostado. Cójase un pellizco y, manteniendo la jeringa boca abajo, introdúzcala verticalmente y completa. Inyecte el líquido lentamente, manteniendo el pellizco durante la inyección. Retire la jeringa lentamente y suelte el pellizco. No frote la piel en el lugar donde ha pinchado. Deseche la jeringa en un sitio seguro, contenedor casero tipo botella, envase de plástico duro resistente a la perforación y con tapón. Preguntas más frecuentes. ¿Qué son las heparinas de bajo peso molecular y para qué sirven? Son medicamentos anticoagulantes utilizados tanto para la prevención como para el tratamiento de la trombosis, coágulos dentro de los vasos. Se administran generalmente por vía subcutánea. ¿Qué signos y síntomas son normales? Leve irritación local y pasajera. Pequeño hematoma en la zona de punción.